Aquellos que llaman y nos mandan preguntas, el doctor no puede responder todas por cuestiones de tiempo. Por eso, llamen, dejan el número de teléfono, el doctor después la va a llamar, los va a llamar. Iba con el vehículo, al llegar a la esquina el otro tiene prioridad de paso. Yo freno y me choca en el guardabarro delantero derecho. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo recordar? Bueno, realmente acá es importante que haga la pregunta. ¿Cómo para qué? Como para que no gastes plata. O sea, no tenés razón. La razón la tiene el otro. O sea, chocaste, o sea, el otro tenía prioridad de paso, no hay alternativa. No gastes plata, no te metas en nada, el otro tiene razón. Gracias, doctor. Vamos con la moda mientras tanto, porque Ezequiel, en esta segunda pasada, nos trae, fíjense ustedes, me encanta esa chaqueta de gabardina de color azul. Muy, pero muy a la moda, muy a la moda. Esta chaqueta de gabardina, color oscuro. Debajo tiene una remera roja que cuando la vean, ¿vieron? Estampada. Está muy buena, ¿no? Está muy buena. El rojo y el negro van ahí, Un jean color gris, elastizado, nevado como se usa ahora. Además, volvió a nevar. Accesorios, muchos, varios. Ya sean los lentes, reloj, cadenas, pulseras. Así luce Ezequiel. ¿Pero saben por qué? Porque él se viste en drum. En Abejer 837, solo para hombres. Tarjetas, todas, liquidamos todo lo que es invierno. Date una vueltita. Abejer 837, drum. Solo para ellos, Solo para ellos. Aprovechá las ofertas, Gracias, Ezequiel. Una preguntita más, doctor, una muy cortita, por favor, porque tuvo un accidente de tránsito, ya van 8 meses y el seguro lo tiene a las vueltas. Dígame. Acá es muy importante, como para que tenga en cuenta, ha pasado el tiempo prudencial de espera, como usted tiene desde la fecha que tuvo el accidente. Ha tenido todas las intenciones de poder reclamar a la compañía de seguro. 8 meses pasaron, no dé más vuelta, o sea, traiga los elementos. Si ha tenido daños materiales, busque el presupuesto, saque fotos y con copia de la denuncia. Si ha habido daños físicos, la copia y la constancia de la denuncia hecha en la comisaría, o de lo contrario, o sea, la denuncia que hizo directamente en la fiscalía, y esos son los elementos como para poder llevar adelante ese reclamo que está incontestado por parte de la compañía de seguros. Gracias, doctor. Ya saben, Chacabuco 618, 422-127, a partir de las 4 de la tarde, se acercan allí y consultan, evacúan cualquier consulta con el doctor Rodolfo Héctor Sanasi. Quiero expresar mis condolencias para Nino Delbón, porque hoy falleció su mamá, Raquel Farías, viuda de Delbón. El velatorio es en calle 14, número 827, y el sepelio es mañana sábado a las 11. Desde la promo, compañeros de promoción lo están también acercando estas condolencias. Y nosotros, porque lo conocemos, sabemos de él y lo queremos mucho, obviamente, también nuestras condolencias. Quiero, antes de que nos tengamos que despedir, contarte esto. Yo Heladería festeja el Día del Niño. Atención, comprando una cajita Yo Jugo o medio kilo de helado, te obsequiamos el palito Circus. Yo Heladería está festejando el Día del Niño. Se extravió Zoe, una perrita tamaño mediano, color gris, es viejita, necesita a sus dueños, se va a recompensar. Está el teléfono acá, lo muestro, calle Ludueña y Brown. Se perdió en esta dirección, Pobrecita. Aquel que la haya encontrado, por favor, que la devuelva.